Una vez más estamos aquí en Reviews en español. Ajá. Y hemos vuelto a probar un amplificador. Ajá, el Orange Dark Terror. El Orange Dark Terror, porque algunos de vosotros nos habéis pedido que hiciéramos cosas cañeras otra vez. Que hemos tocado mucha acústica, mucha guitarra clasicota. Hace falta la caña. Hace falta también la caña. En este cacho. Este cacho. En este caso, el Orange Dark Terror. Un cacharrito que sale una cosita así. Podrá ser una cosita así, así. 5,65 kilos de peso. Todo valorar. Me ha molado, tío, porque es fácil de transportar. El cacharro está muy bien construido. Ponía que era de zinc o no sé qué material así. Y de 1,5 milímetros, una cosa así, que es un tochillo guapo que. Eso es algo muy a tener en cuenta para este ampli. Es muy robusto, ¿eh? De llevártelo a todos lados, lo robusto que es. Es que, tío, yo me acuerdo cuando me llevaba el Line 6, luego tú te llevas el tuyo, bicharracos, que pesan que 20 kilos, 5 kilos, te lo llevas en una bolsa y te lo llevas cada vez que acabas de ensayar. Me mola mucho el transporte, no sé, es que es tan pequeño, tío. Luego, ¿qué más? Todo válvulas, potencia seleccionable de 15 y de 7 vatios. Nosotros lo pruebas, sonimos todo el rato en 15 vatios. En 15. En 15. La verdad que sí que se nota, es como que de repente tienes más volumen o menos, básicamente. Una cosa, Es que. el volumen. Wow. ¿Cómo sube de Se te va golpe, eh? la olla, Es ¿eh? que sube muchísimo de golpe. Hostia, vaya pepinazo, pega el cacharrillo para lo Es un pequeño que ampli que aunque sea pequeñito, de volumen da de sobra para ensayar o lo que sea. Pero es que va más de sobra, pero sobrísima. Es que tampoco. ¿A cuánto lo habremos puesto a la prueba? 3, 4, a lo muchísimo. Yo creo que no llegamos ni a 4. Pero vamos, ni soñando. Y eso ya pega unos pepinazos. Guapísimo. Un canal, las válvulas que tiene 3 de previo y uno de y 2 de amplificador. Las ECC83 y EL84. La verdad que se nota que es valvular porque para limpios, tío, suena muy bien, ¿eh? Muy bien, sin tener efectos ni historias raras. En la prueba de sonido cuando lo hemos puesto en limpios, las tres guitarras suenan bien. Resultón. No me parece un ampli para limpios, sí, o sea, que esté enfocado para limpios, pero sí que el limpio tiene un limpio súper decente. Es como el otro Orange, tío, que no esperas que sea con buenos limpios. El otro, bueno, también tiene el botoncito de la Reverb y la Reverb era cojonuda, Hostia, ¿eh? la reverenda Cojonuda. aquel.
Pero en el caso de esta, tío, el sin efecto y sin nada, que no hemos puesto como siempre ningún pedal ni historias raras ni prueba de sonido modificada, la verdad que el limpio está muy, muy chulo. Y la Sí. guitarra y el Ibanez última, la de 6 cuerdas, ha Aquello fue sonado decirme, muy fardona, tío. Estaba cabrón. sonando, yo estaba disfrutando con la guitarra, digo, Sí. el limpio es cojonudo, macho. Y luego la distorsión, porque para controles ganancia, tono y volumen. La distorsión, ¿qué tal? La distorsión tienes para aburrir, tiene toda la distorsión que quieras. Es que pasa, me hace gracia, que es como que tiene el volumen, tendrá así como un tono que casi no tiene, tal, luego empieza a subir por aquí. Esta es la ronda de tipo Dimebag, ¿vale? Porque aquí ya suena a machete. Dimebag y luego está ya. A machete. Que suena ahí, que como, no veas cómo suena, tío. Es una aberración Es que de parece bajo que en hay veces cambio. que dice, suena casi más potente con menos distorsión. Porque es que suena muy potente, ¿eh? Es que Sí. es como que cambia, va, rockero, 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 de repente metal. Ya está, no hay un claro tal. Lo malo es eso, que solo tiene tres controles. Y uno de ellos es el de volumen. El de tono, lo que has dicho tú antes. El tono, si está bajado, le mete medios. Suena más rockerillo. Si lo pones a tope, le quita medios, le sube agudos. Y ya otra ya. Es ir allá saco. En la prueba de sonido hemos aprovechado que él tiene una guitarra de 8 cuerdas, aparte, ellos se llevan mis 7 cuerdas y yo como he cogido una de 6 cuerdas de la tienda de Emilio, para que hubiera más variedad. Y hemos destacado que, por ejemplo, en las 8 cuerdas le haría falta un igualizador. Un ecualizador aparte. Porque sí, el ampli suena bien y todo el rollo, pero le falta la Q. La octava cuerda, cuando le metes demasiada caña, es cuando pierde como definición, que no se Sí, no aprecia. Es mejor define. quitarle un poco y ya suena guay. Sí, no define nada, ¿eh? Pero sería cojonudo ese ampli con algún botoncito más de ecualizar. De todas maneras, ya sabes que Orange hace cositas de tres botones y no me complico la vida. Para eso me compro un diésel con 60 canales. También si te pillas este, ya sabes lo que hay. Te tienes que pillar una EQ aparte y solucionado. Porque, por ejemplo, las 7 cuerdas, tío, cuando las afinamos en Drop La, se notaba que el bicho está hecho para eso. Sí. ¡Buah! ¡Qué caña lleva! Lo que comentamos en su día. Ah, que sonaba en plan Slipknot. El Slipknot, tío, fue El tobillo cuando ese. dropeamos, le metimos caña tal, y si es que parece que estoy tocando la guitarra del Mike Thompson, chaval, y se Sí, sonaba igual, tío, vaya tralla pegaba. Bueno, ahora bien, Mike Thompson toca con un Riviera, pues como el Jim Root. Cabrón. Cojonudo, tío, suena muy, muy. Para esas afinaciones así bajas o dropeado así que tampoco tenga demasiado bajo, porque por ejemplo la octava ya se le perdía, y, pero en Drop La y en mid sonaba, digo, en mi en sí sonaba cojonudo. el ampli tiene ese tonillo crujiente después de todo que dices. Lo asocia directamente Es que de todas al maneras rock. también la probamos con la sexteresa, que eso también hace mucho. Y en esa afinación, Y esa claro. afinación, claro, es un conjunto de cosas, pero ha sido, Tal joder. cual. Y en la sexta, en la de 6 cuerdas, no la hemos probado en distorsión, pero vamos, tocando las otras dos guitarras, en las cuerdas de abajo ya se hace una idea de cómo sonaría en una guitarra normal. Aparte, salida altavoz de 8 y 16 ohmios. Creo que tiene una de 8 y dos de 16, o, ah, no, dos de 8 y una de 16 ohmios. Bueno, eso para variedad, no sé ahora mismo ni cómo va eso. Hace tiempo que no me conecto ninguna Tampoco. de Supongo que será la valve. movida de enchufar varias pantallas o poner estéreo. Una movida Yo así. sé que la pantalla que hemos conectado es la Randall, que siempre solemos usar. No tenemos la Orange, evidentemente. No sé ahora mismo cuántos ohmios estaba eso, el Randall ese. Yo no sé ni en No cuánto lo sé. habremos enchufado. Normal sí, supongo a 8. A 8, deduzco yo. Y luego dice que también tiene loop FX, la entrada salida y toda la pesca. La verdad que como amplificador hay que recomendar que es sobre todo para dar tralla. Tiene limpios, yo no los usaría. No, yo no usaría. Yo me compro ese cacharro para darle. Suena, o sea, lo limpio Tu. suenan bien, las cosas como son, pero es un ampli de cera, ya saco. Y es que suena muy alto, muy bien, muy. Es eso, tío. Cuando tienes el tono, lo que estás buscando es eso. Ahora no tiene muchas características, pero tienes que saber más o menos qué buscas y qué tipo de afinación vas a usar, qué grupo vas a querer tocar. Y ya está, yo creo que para ese precio, que Emilio no tiene nada, 520 Ah, pavos. 520. Es que, tío, se lleva fácil, es duro. Valvular. Y tienes este precio por un valvular. Por un O valvular. sea. Así. Te lo puedes llevar todos los días a casa, no tienes que estar. Ay, mi ampli, ¿qué le pasará? No, está en No, 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 te lo llevas contigo. casa. Y incluye funda. Oh. No recuerdo haberla visto, sé que la incluye porque no lo dije aparte de Emilio y luego lo pone en la web, pero incluye. Ah, A incluye. lo mejor puede ser como la de Twinline 6, tío, que puede ser así para taparlo, una cosa así, o será de Una transporte. telita.
Hombre, yo creo que si es funda quizás sea más para taparlo o algo así. Sí, será una telita o algo así. Una telita, una cosita así. Bueno, le compro una mochila de 10 euros en el Decathlon y te lo llevas todos los días a casa. Fuera. Tal cual. Y nada, desde aquí, pues eso, agradecer lo de siempre, que entréis en la tienda de Emilio, miréis a ver qué ofertillas tienen por ahí, aparte de esto, y en Guitar Ven, qué cosillas de guitarra y demás, y en los foros de Guitar Ven, que siempre está bien que comentéis por ahí nuestros vídeos, nuestras cosas, lo que se os ocurra, vuestras cosillas. Pues nada más, nos vemos más adelante con más reviews, ¿no?